de nuevo con todos ustedes. Cantabria, sin ir más lejos. En esta ocasión nos desplazamos hasta Liébana. Estamos en el corazón de Liébana, nunca mejor dicho, como pueden ver ustedes, tras subir ese espectáculo como es el desfiladero de la Armida, hacemos control de avituallamiento en potes y nos vamos a ir hasta Fuente de Laura. Hoy un día espectacular donde a primeras horas de la mañana ya luce el sol en la comarca lebaniega. Es que ya ves, 9 de la mañana y estamos en un ambiente increíble. Nos está haciendo un día buenísimo para subir a ver esas vistas espectaculares. Nos dirigimos ya hasta el teleférico de Fuente de, una visita que teníamos muchísimas ganas de hacer. Aunque eso sí, les avisamos que también hay mucha gente que tiene ganas de hacer esta visita. Mejor no perder el tiempo y que cada uno reserve ya sus entradas. La llegada a Fuente de nos muestra unas vistas que quitan el aliento. A 1823 metros de altitud se encuentra el destino de muchos viajeros que durante el mes de julio y en lo que llevamos de agosto han permitido colgar el cartel de no hay entradas, porque allí se encuentra la estación de llegada del teleférico de Fuente de, una de las atracciones turísticas de Cantabria que más público atraen. En el teleférico suben al año 250.000 personas de todo el mundo. Cantabria es un destino turístico fenomenal. Liébana es una comarca impresionante, ¿eh? Y sí se nota que tiene clientes o gente de casi todos los lugares de España, incluso del mundo. A mí cada día me sorprende más la presencia, sobre todo en época primaveral, de gente incluso de Oceanía, sobre todo de Australia, que vienen de dos en dos, de señores así un poco ya más mayores, de unos 60 años, que no tienen carga familiar, y vienen alrededor de 20 personas al día de Australia. Dos líneas de teleférico hacen este recorrido de forma continua, en el que se recorren unos 1.400 metros aproximadamente. Como vemos, es un recorrido que desde tierra da la impresión de llegar a ser casi vertical. Es un teleférico bicable de vaivén. Una cabina sube y otra baja simultáneamente. El cable tractor mueve simultáneamente a las dos cabinas de tal forma que lleguen a la vez a ambas estaciones, una en la estación superior y otra en la inferior. La capacidad es más o menos cada 5 minutos, la frecuencia. Nuestro teleférico tiene una longitud de cable aproximada de 1.450 metros, y digo aproximada porque la vida de los cables se estira, hay que cortarlos, etc. En línea recta, si tiráramos una línea recta desde las dos estaciones, serían 1.300 metros la longitud, y la pendiente son 780 metros de diferencia de cota, ¿eh? El teleférico de Fuente de abre gran parte del año, incluso en pleno invierno. Cierra muy poco, aproximadamente un mes después de Reyes, en el que sobre todo se dedican a realizar tareas de mantenimiento. Meses tan duros como diciembre, continúa abierto. Y más que nada por la afluencia de turistas, que baja exponencialmente en enero. Además, se cierra toda la comarca. Y además tienen que venir muchos días de mal tiempo, de nieve, de viento, que dificultan mucho el funcionamiento de la instalación. Entonces juntamos todo eso y la mejor época para efectuar un cierre es a partir de Reyes, cuando los niños ya empiezan al cole. Los aficionados pueden disfrutar de este teleférico desde una hora muy temprana. Su horario inicial de apertura era a las 10, pero se ha decidido adelantarlo a las 8 de la mañana, pensando sobre todo en los deportistas de montaña. Hemos hecho caso a una demanda que era muy antigua por parte del sector del deporte de montaña, que era el de no utilizar solamente el teleférico como un recurso turístico, sino también como un recurso deportivo. Esto es, ampliar el horario de apertura de 8 a 10. Antes salíamos a las 10 y ahora salimos a las 8 de la mañana. Todos los días, de tal manera que el montañero y el que nos está escuchando, pues sabe perfectamente de lo que hablo. Cuando vas a picos, pues andar a las 10 no tiene nada que ver con andar a las 8 de la mañana. 2020 está siendo un año diferente en varios aspectos. La pandemia del coronavirus ha obligado a tomar medidas extras de precaución que se traducen en menos público subiendo en este teleférico. Sí, la problemática de la pandemia ha reducido nuestra capacidad diaria, pues alrededor estamos ahora al 60% de nuestra capacidad total diaria, y eso con el añadido de la cantidad de visitas que tenemos, ¿eh? Sobre todo nacionales, porque el público extranjero viene mucho menos que en años anteriores, hace que no podamos dar el mejor de los servicios a los clientes.
Luego hacemos algún viaje menos a la hora, concretamente dos viajes menos a la hora, porque debemos limpiar los pasamanos tras cada viaje. Sin embargo, el coronavirus no nos impide disfrutar de esta atracción. Nuestro siguiente paso es conseguir las entradas. Recomendamos tenerlas previamente porque es muy probable que el que no las lleve compradas se quede sin subir. Pero si este 2020 tiene algo bueno es la posibilidad de adquirirlas para un día y una hora concreta. Así es posible evitarse las colas eternas. Al final, tú estás en un sector en el que vives del ocio de los demás. Y tú cuando estás de ocio, tú, yo, cualquiera que nos esté viendo, pues lo que te quieres es estar tranquilo y no disfrutar de grandes incidencias en tus vacaciones, ¿no? Y una de las principales incidencias que le puede pasar a alguien que está por ahí de viaje, de turismo, es que cuando va a visitar algo, sufra una cola. Quedamos un pequeño margen al cliente para que llegue, porque existen dificultades de movilidad por el desfiladero, por potes. Entonces no restringimos la hora al 100% a una hora exacta determinada y ofrecemos una franja horaria de alrededor de media hora para que tengan esa disponibilidad los clientes y puedan llegar en hora, que no tengan que correr sin necesidad para llegar a vernos y a visitarnos. Con las entradas ya adquiridas, es el momento de prepararse para la subida en el teleférico. Eso sí, siempre es necesario llevar ropa de abrigo, porque si la temperatura en Potes supera los 25 grados hoy, en Fuente D no llega a los 10. Allí las normas de seguridad son comunes a muchas instalaciones, con alfombrillas desinfectantes y gel hidroalcohólico antes de subir, con lo que podemos prepararnos para cuando llegue nuestra telecabina. Y tras ello llega la subida, en la que la clave es disfrutar. También hay otros que prefieren subir andando, aunque no es la ruta más común. Hay un camping, el camping El Redondo, está allí. Y ese camino donde finaliza Fuente D sube por la pista que va bordeando Peña Remoña y llega hasta la zona de Valdeón, la Santa Marina, Posada. O sea que aquí hay gente que puede hacer la ruta andando y después coge el billete arriba y baja en el teleférico. En efecto, hay muchos versos. Lo normal es hacerlo al revés. Lo normal es subir en el teleférico y bajar poco a poco caminando, que es más cómodo. Pero también hay clientes, muchos, que solo lo utilizan en bajada, que suben andando. Ahora hay una carrera, ya llevan 8 ediciones, si no recuerdo mal, del kilómetro vertical de Fuente D, y mucha gente sube andando o corriendo, ¿no? Sube corriendo a la estación superior. Creo recordar que el récord es 33 minutos en subir desde abajo hasta más arriba incluso de la estación superior, donde llega la meta a 1900 metros, del kilómetro vertical de Fuente D. Y lo que está claro es que coges aire, pones los pulmones. A 1800 metros es otra cosa. Muy preparado, hay que estar para correr aquí arriba. Sí, por aquí en su día José Mira Pascal hizo la preparación para... Todavía nos viene a visitar, muy casi todos los años nos viene a visitar. La experiencia no se acaba con esta subida, porque arriba podemos aprovechar para hacer múltiples actividades. Desde disfrutar de las vistas, porque incluso en un día con algo de niebla, nos permite ver un entorno espectacular a través del mirador del cable. También podemos optar por hacer una ruta, porque hay recorridos para todo tipo de públicos. Pues nos encontramos el espectáculo del macizo central de los Picos de Europa y la posibilidad de hacer diferentes rutas, desde fáciles hasta difíciles, desde con niños hasta con personas más aventuradas, incluso la posibilidad de bajar andando, que es espectacular un día que haga bueno. Bajar andando son 14 kilómetros por un PR señalizado, y se llega directamente aquí a Fuente D en una ruta que puede alcanzar las 4 horas, yendo bastante despacito, parando incluso en el hotel de Áliva, en la zona de las puertos de Áliva, y con la gran ventaja ahora de que se puede venir la última parte por el bosque. Por el bosque, lejos del sol, es un destino para todo el mundo y es una comarca liébana, vuelvo a reincidir, espectacular. Cantabria es precioso, pero una de las joyas de Cantabria es Liébana, sin lugar a dudas.
O podemos elegir disfrutar de la cafetería del cable, una de las dos de las que dispone la instalación. Allí se unen las vistas y otro atractivo, algo más desconocido, la sala de exposiciones, en la que podemos conocer cómo ha evolucionado la instalación desde que solo existía la mina y el refugio de Áliva, utilizado por Alfonso XIII cuando iba a cazar, porque el teleférico no se inauguró hasta 1966. Donde queda el teleférico, que es el mirador del cable, que se puede ver aquí, y ahí simplemente un monolito, una estación superior, de hoy, una especie de rosa de los vientos, y el mirador existía antes incluso del teleférico, el mirador del cable. Existen fotos en este mirador de los reyes de España, Alfonso XIII y Víctor Eugenio, cuando venían al chalet del rey, que está en la zona de Áliva, que venía sobre todo a cazar este señor de aquí, Alfonso XIII, pues subían normalmente en caballerías, y subían al mirador del cable, antes incluso del teleférico. Estamos hablando de los años 1920, por ahí, cuando venían incluso a ver al mirador para que la mano. Y de dos compañeros que están ahí colgados cerca de la estructura de los andamios. Aquí se ve Peñarregoña, y aquí se ve el forjado que se tuvo que hacer hace ya bastantes años, 55, 56 años, para hacer la estación superior del teleférico. La obra de la estación superior, aquí se ve. Y unas imágenes singulares, por ejemplo, de las tres caras que hubo bastante famosas. Ah, César Pérez de Tudela. Con el señor Pérez de Tudela, que era el jefe de protección civil a nivel nacional, y que aquí le tenemos en algún rescate que se hizo en invierno, que fueron famosos en aquella época. Y las cabinas antiguas, que eran pues muy chiquititas, de 7 pasajeros, eran como una especie de cabina de teléfono. El diseño fue de una compañía italiana que se llamaba Cerecita Anfano, como vemos aquí de Milán. Y aquí estaban los operadores, que eran las llegadas y las salidas de forma manual, en aquel entonces con las palancas, funcionando el teleférico, con cabinas de 7 pasajeros en serie. Con la singularidad de que en aquella época dos personas del Estado aquí se quedaban aquí a dormir. Que era un problema porque hubo épocas que se quedaron aquí instalados durante mucho tiempo. Que en el inicio de los tiempos solo había 5 empleados del teleférico de Fontedé que no libraban ningún día de la semana. De lunes a domingo, de inicio a fin. Con posterioridad consiguieron que se contratara a una persona más, ya eran 6. Y ya libraban un día a la semana. Pero ese día que libraban, la noche la pasaba en el lugar. Segura que el coche. Ha habido casuísticas varias, pero la seguridad del transporte por cable es muy alta, mucho más que la del vehículo, es más complicado, más difícil, como será el desarrollo, casi más riesgo que el uso del teleférico. Y sobre todo, por aparte, también ha sido Leonardo Torres Quevedo, que fue uno de los inventores del transporte de cable. No hay duda. Thank you.
tras ello solo nos queda despedirnos, disfrutando también de la bajada. Conocemos a uno de los 15 trabajadores que gestionan el teleférico en verano, un conductor de cabina, quien reconoce que la mayoría cumple las normas de seguridad, aunque este teleférico está muy preparado porque ni las puertas pueden abrirse durante el recorrido. Bueno, quiero ver de dentro de dos años a Gael. ¿Y aquí se porta bien la gente? ¿Sigue bien las instrucciones? No. Con él sí se porta bien. Nosotros también nos despedimos de uno de los atractivos de los que podemos disfrutar en Cantabria, sin ir más lejos. Cantabria, sin ir más lejos. Nuestra ruta no termina aquí, porque después de una mañana disfrutada en Fuente D, nos trasladamos a los pies de la montaña de Picos de Europa para conocer un municipio con gran atractivo. Se trata de Camaleño, un municipio que ha logrado atraer a turistas gracias a este teleférico. El teleférico ha sido es lo más importante que yo creo que tenemos en Líbano. Desde el año 66 que se inauguró, pues ha sido el motor que ha propiciado pues que ahora mismo estemos turísticamente como estamos. Camaleño ofrece mucho más a todos los que quieran visitar el municipio, rincones por descubrir y otros con fama mundial. Todo ello forma parte de sus atractivos. Al principio del municipio está el monasterio de Santo Toribio, que es donde se guarda el trozo más grande de la Cruz de Cristo, que como sabéis, pues cada 4 o 6 años es el año jubilar y es una turística, un turismo religioso muy, muy importante. Y luego, pues entre medias del teleférico y del monasterio, pues hay un montón de pueblos, pequeños pueblos, entre ellos cabe destacar Modrovejo, que es conjunto histórico, pueblo de Cantabria 2017, este año hemos entrado en la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, un núcleo muy bonito, y luego pues ya te digo, multitud de pequeñas aldeas, pequeños pueblos que todos tienen algo especial para ver. Uno de los rincones a descubrir es el pueblo de Mogrovejo, pueblo de Cantabria desde el año 2017. En este 2020 se ha convertido en uno de los pueblos más bonitos de España. Reconocimiento otorgado en la última edición de Fitur, un momento que pudimos vivir en Popular Televisión. En esta ocasión estamos con un alcalde que se siente tremendamente feliz porque ha sido protagonista este año en Fitur 2020. Concretamente es el Ayuntamiento de Camaleño, que ha tenido un reconocimiento especial. Estamos con Óscar Casares. Óscar, buenos días. Hola, buenos días. Un día especial para el municipio que tú diriges, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, porque nos acaban de dar el diploma que nos acredita como socios de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España, y eso para nosotros pues es un reconocimiento muy importante y creemos que para seguir con la promoción turística es vital. Mogrovejo cumple un doble objetivo. Por una parte atraer a más gente, pero además que este público acuda al pueblo más allá del verano.
Pues nosotros desde el Ayuntamiento hemos tratado estos últimos años de que fuera una parada obligada de todo aquel que visita Liébana. Y yo creo que vamos, lo estamos consiguiendo, todo el mundo pues, hace una visita, aparte de visitar el pueblo, sus calles, ver sus casas, la torre medieval, el museo que tenemos allí relacionado con la escuela, pues estamos consiguiendo que todo el mundo pues, se pase por allí un par de horas o tres y era un poco la intención, o sea, darle al turista más opciones que el subir al teleférico, darse una vuelta y marcharse otra vez para abajo. La intención es que se quede aquí varios días y darle opciones a que tenga cosas diferentes que hacer. Sí, en los últimos años, pues julio y agosto son los meses más fuertes, pero estamos notando una tendencia de sobre todo septiembre, octubre, noviembre, de mayor afluencia de gente, que es lo interesante y lo que estamos tratando de conseguir, que fuera del verano pues tengamos una ocupación aceptable. El último gran pilar de Camaleño es un punto de referencia mundial. Se trata del monasterio de Santo Toribio de Liébana, tercer gran lugar de peregrinación en el mundo, tras Jerusalén y Roma. Este año ha perdido visitantes, pero Santo Toribio sigue siendo un centro de referencia en el que han estado grandes figuras, especialmente vinculados al año jubilar lebaniego, celebrado en 2017 y que podremos volver a vivir en el 2023. Está funcionando menos. A Santo Toribio pues venía mucha gente, muchos autobuses de viajes del inserso, personas mayores que venían a visitar, y este año pues ese turismo se ha perdido. Están llegando peregrinos que hacen el camino lebaniego, pero en menor medida que otros años. Eso sí, Camaleño está viviendo un gran momento turístico, porque la falta de extranjeros no ha impedido que este sea el mejor julio de la historia. La verdad, pues lo que comentas, todos teníamos un poco de incertidumbre de qué iba a pasar y ahora que ha acabado julio, te puedo decir que si no ha sido el mejor julio de la historia, estará muy cerca. O sea, con todo el mundo que ha hablado, yo por ejemplo que trabajo, soy el encargado del Hotel de Áliva, ha sido el mejor julio desde siempre del Hotel de Áliva y la gente está muy, 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 muy contenta. O sea, la respuesta de la gente ha sido masiva. Liébana es uno de los rincones más bellos de Cantabria, con espacios de gran atractivo. Por eso la próxima semana vamos a seguir recorriendo muchos de ellos que aún nos faltan por conocer. Nuestro próximo destino, se lo adelantamos, estará en Potes.